Con muchas cosas bonitas hecha por mi esposo Tom y yo, Niche. Entonces, comenzamos con este tutorial. Me imagino que ya miraste en el título del video. Hoy les traigo la mascarilla para el pelo. Pero antes de eso les voy a decir por qué la hicimos. Porque si ustedes recuerdan, hace unos meses me pinté el cabello gris plateado. Aquí les dejo la fotito, por aquí. Les dejo la fotito de cómo estaba mi pelo y la verdad es que si me dicen que lo vuelvo a hacer, no me lo vuelvo a pintar. Mi mamá me maltrató mucho el pelo, estaba toda frustrada, enojada por cómo se me hizo el pelo. Entonces, hasta había pensado en querérmelo cortar, así, cortito. Entonces, mi esposo me recordó de una mascarilla que usé, o de esta mascarilla que usé hace como un año. Y la empecé a usar, ya tengo como unas 2-3 semanas usándola. Y sí, sí me ha funcionado. Entonces, son puras cosas que tienes en tu casa. Y si no las tienes, son muy económicas, que las puedes encontrar en la tiendita de la esquina o en el mercado. Entonces, corre video para que veas los ingredientes y cómo lo puedes aplicar. ¡Corre video! Lo primero que necesitaremos son 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y un recipiente. Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta crear una pasta para podértela poner en tu cabello. Si no tienes mayonesa, puedes utilizar un huevo. Cuando tengas lista la mezcla, vas a empezar a ponértela en el cabello. No olvides aplicar esta mascarilla en las puntas de tu pelo para que éstas se humecten. Cuando hayas terminado, deja que repose de 20 a 25 minutos y después enjuágalo junto con tu champú que usas normalmente. ¿Verdad que está muy fácil de hacerlo? Miren, mi pelo yo sé que todavía le falta, pero miren, ya está tomando forma. Ya no se me enreda tanto, tiene brillo. Lo que hace la mayonesa es que te da brillo. Y les voy a dar un tip como lo que usan los artistas. Ya que ahora compraste ese aceite de oliva extra virgen, ponte unas gotitas y póntelo sobre tu pelo para que se te mire más brilloso. Ese es un tip que usan todas las artistas del canal de las estrellas. Entonces, esperemos que les haya gustado este tutorial. Si quieres alguno otro, mándamelo por mensaje o por comentario. Aquí te dejo nuestras redes sociales para que le des like, para que te suscribas, para que comentes y para que hagas todo lo que tú quieras. Ok, entonces nos vemos el próximo jueves y si te gustó, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Si tú también lo hiciste, no olvides mandarnos tu foto para poderlo ver. Si quieres un saludo, porque hay muchos que nos han comentado que quieren sus saludos, pues escriben en su comentario. Y por cierto, le mando saludo a Evelyn, que fue quien nos mandó mensaje la semana pasada, a Marlene, a Argelia, espero que te recuperes o que ya estés totalmente recuperada. ¿Y a quién más? Bueno, ahorita nada más se me viene a la mente ellas tres que fueron las que nos mandaron mensajitos. Si tú también quieres un saludito, no olvides comentar. Nos vemos el jueves. Bye. Del pelo. Ay, no, espérate, córtale. ¿Ya? Sí. Ay, me da vergüenza.